La petición de terminar de una vez por todas con las situaciones más extremas que se aplican contra los y las presas políticas vascas se ha escuchado con rotundidad en Euskal Herria. Así lo demuestran tanto la movilización del día 7 de enero, las declaraciones de multitud de partidos, agentes y sindicatos, o los resultados de los diferentes estudios sociológicos publicados en los últimos días. Cuando mencionamos las situaciones más extremas que se viven en prisión, hablamos del caso de las y los presos que padecen graves enfermedades, del mantenimiento en prisión de las y los presos que han cumplido ya su condena o de la misma dispersión. Los efectos de la cruel e inhumana política penitenciaria vigente han provocado un sinfín de desgracias en los últimos años. Presos y presas que han muerto en prisión o a las pocas semanas de abandonar la cárcel en libertad. En los últimos meses son varios los presos y presas enfermas que han salido de prisión. Sin embargo, todavía son notorios los casos de presos que, aún padeciendo graves enfermedades, continúan encarcelados. En este sentido, hoy queremos destacar especialmente los casos de Chus Martín, Iñaki Erro y Jesús María Pérez Churi. Y es que ellos son las personas que durante las últimas semanas han padecido la cara más cruel de la inhumana política penitenciaria vigente. En los casos de Erro y Churi, ambos han sufrido serios problemas cardíacos recientemente. Se junta su delicado estado de salud y la aplicación de la cadena perpetua mediante la doctrina 197/2006. Y en el caso de Chus Martín, a pesar de su gravedad y de ser más que notoria su extrema situación, se ha vuelto a denegar su libertad. Del mismo modo, son más de 70 las y los presos políticos vascos a los que se les ha impuesto la doctrina 197/2006, una medida que permite la aplicación de facto de la cadena perpetua. Muchos de ellos continúan encarcelados a pesar de haber cumplido ya la condena que les impusieron en su momento, ya que la misma fue alargada mediante esta doctrina. Así las cosas, la detención ayer de Pachi Gómez, vecino de Orcuella, es un acontecimiento de suma gravedad, ya que tras pasar 20 años encarcelado y haber cumplido íntegra la condena que le fue impuesta, ahora ha sido arrestado para cumplir 10 años más de castigo añadido. Y la dispersión sigue provocando accidentes. Desde que comenzó en 2012, son ya 3 los siniestros padecidos por familiares, amigos y amigas de los presos y presas políticas vascas. 2 de ellos, el pasado fin de semana, camino de las prisiones de Cáceres y Puerto 3. La dispersión ha provocado cerca de 400 accidentes en los últimos 22 años. Estamos hablando de 2 accidentes al mes de media. Y el riesgo al que exponen a los miles de ciudadanos y ciudadanas vascas que cada fin de semana deben de realizar largos viajes es muy elevado. Por lo tanto, queremos poner de manifiesto la gravedad de la situación. Instamos al gobierno español a actuar con responsabilidad. Hablamos de la vida de personas y de mantener la política penitenciaria puede provocar desgracias de consecuencias irreversibles. Desactivar estas medidas de excepción supone respetar algunos de los derechos humanos más elementales. Y es que a las y los presos políticos vascos se les vulneran día a día estos derechos. Por ello, cuando pedimos que se acabe con las medidas de excepción contra el colectivo de presos y presas políticas vascas, estamos hablando de respetar todos sus derechos. Y es evidente que estas situaciones de violencia pueden provocar graves consecuencias, tal y como estamos comprobando hoy. Y aunque algunos no se hayan enterado, en Euskal Herria se ha abierto un nuevo tiempo. Y en dicho contexto resulta imprescindible solucionar de manera urgente la situación que padecen las y los presos políticos vascos. Esto es lo que espera y pide la mayoría de la sociedad vasca. Demanda que también secundan los principales partidos del país y un sinfín de organismos y agentes, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, a excepción del Partido Popular y su entorno. Así las cosas, la prioridad de vida en los próximos meses será la liberación de las y los presos que padecen enfermedades, terminar con la aplicación de la cadena perpetua y que las y los presos sean trasladados inmediatamente a Euskal Herria. Para ello, anunciamos que vamos a seguir trabajando junto a diferentes sectores y agentes de la sociedad vasca. En el camino de superar estas situaciones y otras de similar índole que se puedan presentar en el futuro, vemos absolutamente necesario conseguir
que las instituciones, partidos, agentes y personas que cuentan con competencias para cambiar esta situación varíen de raíz su actual posición. Para conseguirlo, vamos a tratar de implicar a la mayor cantidad de compromiso y participación posible tanto en los Servir a Bilguneak como en las movilizaciones e iniciativas que desarrollaremos en las próximas semanas y meses. Y en este sentido, queríamos concluir la comparecencia de hoy dando a conocer las siguientes dos convocatorias. Mañana, la manifestación de Sarao para solicitar la libertad de Jesús María Pérez Txuri, que partirá a las 6 de la tarde de la Plaza del Ayuntamiento, y por otro lado, también, de cara al último viernes de mes, día 24 de febrero, llamamos a tomar parte en las movilizaciones que se efectuarán en todos los pueblos de Euskal Herria. Unas protestas en las que reclamaremos la liberación de las y los presos gravemente enfermos. Es que recasco.